Buenas. Permítanme que me dirija a los saluqueños y a las saluqueñas días antes de celebrar en familia una fiesta tan tradicional y tan entrañable para todos los saluqueños como es la Navidad y la bienvenida del Año Nuevo. Permítanme además que me acuerde, en primer lugar, de todos aquellos saluqueños que por diferentes razones están fuera de su ciudad y que añoran a su familia. Permítanme también acordarme de aquellos sanluqueños que efectivamente han elegido Sanlúcar la Mayor buscando un futuro mejor. Llegan unos días en los que vamos a poner en valor aquellas sensaciones y aquellos sentimientos que deben de estar en nosotros todo el año. Valores como la paz, como la solidaridad y como la justicia deben de ser en estos días un reclamo y deben de servirnos para todo el año. Sé que el año 2010 ha sido un año difícil para las familias sanluqueñas. Un año que quedará grabado en la retina de todos como el año en el que perdimos a un gran hombre, a una gran persona, el que fuera alcalde de nuestra ciudad, Juan Escámez Luque. El recuerdo y el cariño recibido es el mejor regalo que puede obtener su familia, a la que quiero trasladar desde aquí un sincero abrazo en nombre de todo el pueblo de Sanlúcar la Mayor. Esto deja las claras que Sanlúcar ha contado, cuenta y contará con hombres y mujeres que desde la política, la acción social, las hermandades y los colectivos dan lo mejor de sí mismos para que nuestra ciudad siga avanzando con fuerza y con confianza hacia el futuro. Sé que a veces la política no da respuestas inmediatas a algunos de los problemas que tiene la ciudadanía sanluqueña. Lo sé y lo lamento profundamente, pero pueden tener la certeza los sanluqueños que todos los que nos dedicamos a lo público, todos los días del año, pensamos en ellos y pensamos en la solución de sus problemas, tanto los que estamos en el gobierno como aquellos que están en la oposición. Hoy más que nunca hace falta, es preciso, un esfuerzo común de todos y de todas. Cualquier aportación es válida para salir de esta difícil situación. Sé que para quienes tienen un importante problema como es el desempleo, nada de lo que les diga puede ser suficiente. Pero es importante que confiemos en nosotros, en nuestras posibilidades, en la enorme fuerza de Sanlúcar la Mayor. Porque tengo confianza en el futuro. La riqueza de Sanlúcar la Mayor se fundamenta en su diversidad, un todo único en el que reside su fortaleza y en el que estamos asentando los pilares del futuro. Diversidad, tradición e innovación son sin lugar a dudas las claves del modelo de desarrollo de esta ciudad enclavada en pleno corazón del Aljarafe. Sanlúcar la Mayor es una ciudad humana, una ciudad habitable y una ciudad innovadora. En suma, una ciudad sostenible. Una ciudad humana en la que los valores como la cohesión social, la sensación de pertenencia, el respeto a la diversidad, la integración de las minorías, la solidaridad, la educación y, por supuesto, la cultura, hacen posible otro modelo de desarrollo. Una ciudad en la que los habitantes están en el centro de la política. Una ciudad en la que los habitantes son los protagonistas de su presente y de su futuro. Una ciudad habitable en la que se están desarrollando nuevos espacios de centralidad de manera progresiva y se están dotando de importantes infraestructuras de comunicaciones como el tren de cercanías, que será en el año 2011 cuando se pondrá en funcionamiento. Una ciudad innovadora, por cuanto Sanlúcar es ya hoy un referente a nivel mundial en materia de innovación en el sector de las energías renovables y más concretamente en el sector solar. Más prometedor aún se plantea el futuro y la consolidación de este liderazgo, concretamente con la puesta en marcha del recientemente presentado Parque de Innovación Solam. Miramos al pasado con ojos de futuro. Y es que existe desde su fundación una cultura de crecimiento y desarrollo económico y cultural de nuestra ciudad en torno al sol.
En otras palabras, el sol ha sido y es para Sanlúcar un mecanismo de generación de riqueza. Este capital cultural redunda en la mentalidad de los ciudadanos que han aportado y que han apostado de manera decidida por un modelo de ciudad sostenible, por una estructura económica empresarial basada en el respeto al medio ambiente y que aprovecha los recursos del sol para generar innovación, empleo y riqueza. A toda la ciudadanía sanluqueña quiero enviar un mensaje de confianza y de esperanza, que mantenemos nuestro compromiso firme de trabajar para crear empleo y dar mayor bienestar a nuestras familias. Sé que es una tarea difícil y a su vez ilusionante. Dicen que de cada crisis una oportunidad. Y los sanluqueños y sanluqueñas hemos conseguido todos los retos que nos hemos planteado y estoy convencido de que entre todos ganaremos el futuro. Dicen que una milla empieza con un paso. Seguimos caminando con contundencia, con fuerza y con ilusión, poniéndole todo el corazón para conseguir un futuro mejor para nuestros hijos. Feliz Navidad y feliz año 2011.